decirte por si no sabías que estoy pensando en ti cada momento. Siento aquellas vibraciones, idioma de los corazones, que aprendieron a amarse del modo ideal. Lo nuestro no tiene final. Un pacto con Dios hicimos tú y yo, y nada en el mundo tiene más valor. Así es este amor que no se rompe. No me cansaré de repetírtelo. Tú vas más allá de ser mi gran pasión. Déjame decirte que te quiero. No, 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 no. Bella, más bella que cualquier estrella. Así eres tú para mí, así eres tú. Parecía fantasía que alcanzarte no podría, y aprendimos a amarnos del modo ideal. Lo nuestro no tiene final. Un pacto con Dios hicimos tú y yo, y nada en el mundo tiene más valor. Así es este amor que no se rompe. No, no, no me cansaré de repetírtelo. Tú vas más allá de ser mi gran pasión. Déjame decirte que dar la cordial bienvenida a cada uno de ustedes, la familia, de parte de Elías y de Norca. El tenernos presente dice muchísimo del cariño y el aprecio que cada uno de ustedes tiene a esta linda pareja de novios que en algunos minutos ya serán esposos. Muy bien, quiero solo leer la frase que ellos han compartido con nosotros, que a la letra dice lo siguiente: ante las adversidades siempre prevaleció nuestro amor. Hoy comprendemos que fueron pruebas en nuestras vidas para fortalecer este amor que se volvió sólido y lleno de bendiciones. Creemos que esa frase maravillosa, hoy se hará realidad cuando ellos se den el sí ante la presencia de nuestro Creador. Muy bien, hermano, dales una vez más la cordial bienvenida. Entonces vamos a iniciar con una oración. Allí donde usted está puesto en pie, voy a pedir, por favor, que incline su rostro para orar, ¿sí? Inclinamos nuestros rostros, por favor, para iniciar con una oración. En esta mañana, amantísimo Padre que estás en los cielos, estamos inmensamente agradecidos, porque hoy pasa, creo yo, Señor amado, vas a hacer la voluntad en la vida de tu hijo Elías y en la vida de Norca. Tu presencia esté hoy con cada uno de nosotros, y nosotros como familia, nosotros como amigos, como compañeros, podamos regocijarnos de este hermoso matrimonio. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén, Señor. Muy bien, puede tomar asiento.
gracia más grande de poder ver ingresar al novio. Me refiero a Elías Maquera, acompañado de las personas más importantes en su vida. Y me refiero a su querida madre, mi hermana Petrona, y también su querida hermana Sara Maquera. Esperando. Vamos a pedir. Muy bien.
Vamos. Vamos. Ahora sí, a tener la presencia de la flamante novia, haciendo su ingreso por el lugar principal para darse el encuentro con su novio, me refiero a Elías Maquera. Vamos a recibirlo con un fuerte voto de aplausos. Ella hace su ingreso acompañado de su bella madre, mi hermana Hipólita, y su hermano, me refiero al hermano Virgilio. Muy bien, queridos hermanos, amigos que se han dado cita esta mañana, tarde ya, para presenciar el matrimonio de Elías y de Norca. Es un privilegio poder tener momentos importantes. No, como comentaba, no pensaba casar a mi amigo. Pero la vida tiene estas cosas, ¿no? Y sobre todo para un pastor, hay momentos muy especiales. Y qué mejor, mi querido pastor. Y seguro que todos los que estamos acá estamos porque queremos a Elías y a Norca, ¿verdad? ¿Podemos dar un voto de aplausos a ellos? No. Vamos a abrir la palabra de Dios. Y es que vamos a ver quién inventó el matrimonio. ¿Está bien? Vamos a abrir en el libro de Génesis. Pero con la Biblia abierta vamos a pedir la dirección de Dios. Amén. Ahí están, donde están sentados, vamos a hacer una pequeña oración. Señor, te damos gracias porque tú nos amas. Gracias porque este momento nos los concedes y estamos abriendo tu palabra. Queremos, Señor, a través de ella conocer los consejos que tienes para Elías y Norca. Tú eres un Dios de amor, eres nuestro Padre,
y por favor concédenos la presencia de tu Santo Espíritu. Oramos en Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, ¿quién inventó el matrimonio? Y si acá hay esposo, voy a pedir que se sienten juntos y se tomen de la mano. Porque cada matrimonio uno va recordando conceptos y aprendiendo algunos. Uno nunca termina de aprender. Aquí está mi hermana Frida. ¿Cuántos años de casados, hermana Frida? 45 años. Nunca termina. Porque hay cosas que hay que aprender, ¿no? Yo tengo 17 años de casado, ¿no? Y seguimos aprendiendo. Es algo que nunca se termina de aprender. Pero cuando vemos la Biblia, Génesis 1:26 dice: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme nuestra semejanza. Dios creó al ser humano. Dios creó al varón y a la mujer. Y cuando Dios crea al varón y a la mujer, a su creación, Dios no crea sin propósito. Todo lo que Dios crea tiene un propósito. La Biblia dice que creó con un propósito. Inmediatamente después que los creó, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios los creó varón y hembra los creó. 28 dice: y los bendijo. En otras palabras, y los casó. ¿Quién inventó el matrimonio? ¿Quién creó el matrimonio? Dios. Y siguiendo la misma lógica de la creación del hombre, Dios también creó el matrimonio con un propósito. Recuerden, nada de lo que Dios crea no tiene propósito. Todo tiene un propósito. Y Dios creó al hombre, varón y mujer, con un propósito. Y Dios creó el matrimonio también con un propósito. ¿Y cuál es el propósito del matrimonio? Dice acá, los bendijo y les dijo: fructificad. ¿Qué más? Multiplicar, llenar la tierra, sojuzgarla, señorearla en los peces del mar, hacer los cielos y todas las bestias que se mueven sobre ella. ¿Cuál es el propósito? Está claro, ¿verdad? Fructificar. ¿Qué más? Multiplicar cuando vienen los hijitos. ¿Qué más dice? ¿Ah? Sojuzgar. Viví. En otras palabras, podría decir que él dijo: sea felices. El matrimonio tiene un propósito y es de tres felicidades, el complemento. No es fácil. Yo siempre digo, cuando a veces me toca hacer matrimonio, digo: no saben en qué están metiendo. Pero es muy hermoso cumplir el propósito del matrimonio, ¿verdad? Estamos entendiendo que Dios creó al ser humano, Dios creó al matrimonio, y el propósito del matrimonio es que traiga felicidad. Y ahora podemos ir por un pastor: ¿cómo voy a ser feliz? Claro, los primeros años, las primeras semanas de la luna de miel, ¿no? Dicen los especialistas que hasta los 2 años se le llama la luna de miel, donde todo es felicidad. Porque todavía no hay mucha confianza, ¿no? Pero ya ha pasado del segundo al cuarto, al quinto año, se llama la etapa del desengaño. Y alguien puede decir: si está, ¿cómo puedo cumplir el propósito de que sea felicidad? Entonces vamos a la Biblia. En Efesios, capítulo 5. Verso 21 dice así: someteos unos a otros en temor de Dios. ¿Qué dice? Someteos. ¿Y qué someteos? ¿Qué someter? Y acá hay acá algunos que ya estamos casados, ¿eh? Ya estamos algunos que tenemos un poquito más, unos mucho más, otros estamos a medio camino. La palabra clave aquí es someteo.
Dios. Pero sobre todo viene de qué? De someter. En el sometimiento hay dos partes. La que somete y el que decide ser sometido. El que somete pone su idea, su voluntad, ¿no es cierto? Y el que decide ser sometido acepta ello por distintos motivos, pero aquí la Biblia habla en temor al Señor. Entonces está hablando que yo decido ser sometido, ¿por qué? Por amor, porque le amo. Ahora, no dice someter solo el esposo a la esposa, tampoco dice la esposa al esposo, dice someteos. ¿Qué me dice? ¿Qué dice? Unos. No sé. Elías tiene que someter a Norca. Y Norca tiene que someter a Elías. No estamos hablando, yo prefiero que esa parte de someter, nosotros seamos la parte que decide someterse. En otras palabras, ¿sabes? Tú tienes que decidir someterte a Dios. No. Tú tienes que decidir someterte a Dios. Cuando ven a los hijos, se ponen distintos, se ponen diferentes. Y ahí tienen que pedir también esa misma. Por eso que no es que acá uno se olvide y ya es para siempre. Es un trabajo en equipo. Cada día el Señor tiene que bendecir. ¿Están de acuerdo? Están aquí conscientes. Nadie los está obligando. Nadie está obligando. Yo voy a hacer unas preguntas. Luego nos vamos a arrodillar. Norca Flores Quispe. Tú estás aquí por libre decisión, ¿verdad? Y tú aceptas a Elías Maquero como tu esposo. Estar junto a él en el momento feliz, en el momento de bonanza. Estar junto a él en el momento de dolor, de necesidad, junto a él, esperar a que Cristo venga. Sí, acepto. Okay. Elías Maquero, hermano, tú vienes por libre decisión, ¿no? Okay. Tú aceptas el amor, Flores, que es de tu esposa, para amarla, para respetarla, para cuidar de ella en el momento de felicidad, de alegría, bonanza, pero también en el momento de necesidad, de dolor. Te comprometes a cuidar de ella. ¿Tú me aceptas? Sí, acepto. Ok, entonces vamos a pedir la oración de Dios. Amén. Vamos a arrodillarnos. Si ustedes quieren ponerse de pie, pueden ponerse de pie y acompañarnos en esta misa. Gracias porque tú eres un Dios maravilloso. Porque tú preparas todo. Tú eres el Señor de primeras, segundas oportunidades. Conoces a tu hijo Elías, hijo Enoch. Conoces a tu hijo.
conoces sus vidas, el contexto de ellas. Si tú estás permitiendo que todo esto acontezca, es porque tu voluntad está con ello. Entonces, Señor, esta tarde, como ministro del Evangelio, pastor de tu amada iglesia, pido, Señor, una bendición para Elías y Norte. Y seas tú, Señor, la base de su matrimonio. Seas tú, Padre bendito, el que día a día conduzcas este matrimonio. Y que en este caminar ellos puedan caer rendidos cada día a tus pies y amarte primero a ti, para que luego se amen entre ellos. Padre mío, Padre bendito, bendícelos. Pon tu mano bendita sobre ellos. Y puedan, Señor, dar testimonio de que tú los estás guiando. Una vez más, pido la bendición para su matrimonio. Sé con ellos, oramos.
Muy bien, yo voy a invitar ahora a los dos que pasen por acá. Hay un simbolismo que la iglesia permite. Hay dos copas ahí, ¿no? Una de maíz y la otra es de menestra. Una simboliza, estas dos copas simbolizan la vida de Norma y de Elías. Y ahora ellos van a entrelazar sus vidas. Ya no más será solo maíz o solo menestra. Van a confundirse el maíz con la menestra. Así es que voy a pedir que cada uno coja su copa. Que cojan las copas y que miren al público, la dama sí. Ya no lo va a pasar. Ok, y van a cojan sus copas mirando hacia el público y luego voltean mirando a los invitados. Porque contraste. Ok, no ve la dama. Sí, voltean por favor. Coge, la dama va a poder. Ahí está bien. La dama, póngase en el medio, cogiendo una copa grande, acá en el medio. Ponte acá, acá en medio de ellos. Sí, acá en medio. Estirando la copa. Y ahora ellos van a vertir las dos copas en una sola. Ya no son más dos vidas separadas, ahora son una sola copa. ¿Sí? Juntos hechos. Que se mezcle y ahí sus días, cada mañana, las noches, en las dificultades, ya no más son dos, ahora son una sola carne. Todo, echen todo, no guarden nada. Ok. Y ahora sí ponemos las copas acá. Y igual pongan la copa en el medio. Carlita, ponlo al medio, hija. Y toma asiento, gracias. Gracias, hija. Toma asiento. Ahora sí, otra vez acá, por favor. Ok. Ya viste el sí. Ya nos vuelta atrás. Ya oramos. Ya las copas simbolizan una vida juntos. Ahora sí, Elías, puedes besar a tu esposa. ¿En la mano? Muy bien. Ahora mirando a todos hacia allá, te pido la mano. Y es para mí un alto honor presentar a la iglesia y a la sociedad a la familia Maquera Flores. Vamos a darle un fuerte aplauso y que lo que Dios dio no lo separe. Que Dios los bendiga. Muy bien. Y ahora sí. Muchísimas gracias. Vamos a brindarles una vez más esos fuertes votos de aplauso a la nueva familia Maquera Flores. Y agradecer al querido pastor Moisés Castillo por haber oficiado esta hermosa ceremonia religiosa. Pastor, muchísimas gracias. En algún momento lo vamos a invitar para el momento de los recuerdos, ¿sí? A ver, alguien decía, ese beso ha sido medio frío. Ahora ya no son novios, ahora ya ellos son pareja de esposos. Elías, mire a su esposa, por favor, míreme. Ya no es su novia, ahora es su esposa. Norma está temblando, ¿eh? 10 segundos, bese a su esposa, por favor. ¿Sí? Vamos. Pese, y ahí a las cámaras. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ahí nomás, respire. Y vamos a empezar una vez más. Elías, ¿por qué se ha separado? ¿Por qué han separado los labios de su esposa? Muy bien, no se preocupe. Gracias, voy a pedir. A ver. Perfecto. Vamos. Hay una medalla. Muy bien. ¿Saben?
Este es el momento que todas las personas que nos están acompañando han esperado con tanto, creo yo, motivación de decir, mira Elías, nuestro amigo, nunca nuestra familia se ama de decir, y haberlos visto, ¿sí? Darnos ese beso dice muchísimo del amor que ustedes tienen. Muy bien, antes de que los encargados puedan tomar las fotos respectivas, voy a pedir a todos los amigos y amigas que tienen su cámara, vengan aquí adelante, por favor, todos, porque hoy día es un momento de fiesta. A ver, venga todos, Elías, también Elías, Quispe, venga, todos los que están con su cámara, porque hoy ese momento es para todos nosotros, y después los encargados van a tomar su parte. Voy a pedirle, por favor, solo, si está transmitiendo vivo, dígale, mamá, mire, estoy en un matrimonio. Vamos, 3, 2, sonrían, por favor, sonría Elías, sonría Norca, 3, 2, 1, y dispare. Muy bien, perfecto. Todos. Ahí está la familia, está Sarita, ahí están los amigos, hermanos de iglesia. Por favor, Norca, usted solita. Ahí no hay. Haga lo que el fotógrafo le indique. Muy bien, perfecto. Más al medio, Luis. Norca, ahí nomás usted. Más al medio. Sí, solo la cola, la colita, por favor, la ponemos para un costadito bonito. Ajá, para un costadito. Eso. Muy bien. Más al medio. Norquita. Más al medio. Miramos a las cámaras y sonreímos. Perfecto. Soltamos un poquito la música. ¿Dónde está mi sonidista? Muy bien. Si ponemos ese tema de Hasta el Final, por favor, Hasta el Final, ahí suavecito, mientras todos vamos a participar de este momento de los recuerdos. Muy bien. Perfecto. Muy bien, Norca, haga todo lo que le indiquen los caballeros y la señorita. Perfecto. Dalia. Ay. Muy bien. Perfecto. Miramos a las cámaras y sonreímos. Muy bien, perfecto, muy bien. Voy a pedir, Norquita, nos ponemos un cosadito, por favor, gracias.
ahí está el ladito. Elías, nos ponemos en pie, ahora sí, por favor, a la de tu esposita. Perfecto. A ver, niños, ¿dónde están los niños? Pueden estar adelante, adelante también algunos, acá adelante, adelante. Hija, párate acá, párate acá. Hijita linda, a este lado, párense acá, párense acá. Perfecto. Muy bien, un ramillete de niños. Ah, muy bien. Perfecto, hijo. Muy bien. Ahí, acomódense. Perfecto. Hija bella, ven, ven. ¿Dónde está tu hermanita? Sí. Agarra a tu hermana. A ver. Así la compré. Muy bien. Hermoso cuadro. De acá a 15 años, esa va a ser la familia Maquera Flores. Los padrinos están preocupados, ¿eh? Muy bien. Los niños son parte de la fiesta y están presentes con ustedes. Muy bien, a ver, señores. Niños, sonrían. Aunque no tengan dientes, sonrían, niños. Muy bien. Miren a la cámara, miren a la cámara. Y sonrían. Muy bien, perfecto. Muy bien, qué lindo cuadro, ahí está. Muy bien, niños, ahora vayan a reconocer a vuestros padres. Sí, muy bien, gracias. Muy bien, vamos a pedir. Sammy, quédate. Oh, por favor, ahora sí voy a pedir. Voy a seguir con la lista. Vamos, a ver. Voy a pedir en primer lugar a la familia, es decir, a la mamita de la flamante esposa. ¿Dónde está la mamita? Mamita linda, venga usted, por favor, y después voy a pedir a los hermanos y hermanas de la flamante esposa. Venga, por favor, mamita linda, mi hermana Hipólita. Párese al lado, a este ladito, párese, por favor. Muy bien, ahí está la suegrita, la nueva mamita política de Elías. Miramos a la cámara, por favor, y sonreímos. Ah, perfecto. Muy bien, voy a pedir hermanos, primero, hermanos y hermanas de Norca. ¿Dónde están? Después sus parejas. Hermanas y hermanos, ¿dónde están? Vamos, Virgilio, dígame los nombres para invitarlos. No, primero ahorita es hermanos y hermanas, después van a ser los primos, después las primas. Hermanos carnales, me refiero, hermanos carnales. Pasen, por favor. Y después voy a invitar a sus parejas, si han venido con la pareja, con el esposo, con la esposa. ¿Sí? No, acá, ¿solo son los hermanos? ¿Falta alguien? Hermanos, me refiero a hermanos, solo los tres. Perfecto, muy bien, miramos a la cámara y sonreímos. Miramos a la cámara y sonreímos. Me gustaría, disculpe usted, hermana linda, usted pase al otro ladito. ¿Sí? Al otro ladito. Gracias. Muy bien, ahí, perfecto. Ya, si vino la hija, no se preocupe. Perfecto, miramos a la cámara oficial y sonreímos. 3, 2, 1. Muy bien, está la familia Flores. Muy bien. ¿Vino alguien con sus parejas, sus esposas? Sí, por favor, voy a pedir a sus esposas, parejas, pasen, por favor. Livio, ven. Livio, ven nomás, no te preocupes, no tengas miedo. No, después van a ser los primos. Sí, después, primero ahorita. Perfecto, muy bien. Miramos a la cámara. Miramos a la cámara y sonreímos. Perfecto. Y ahí vamos alistándonos los primos, sobrinos. Sí, porque la familia está creciendo de parte de la esposa. Perfecto, no se me retiren. Primos, sobrinos de la flamante esposa, ¿dónde están? Por favor, adelante, adelante. Pase, pase, por favor. Pase. Por este lado, no acá, están más primos, sobrinos, tíos, tías. Porque la familia crece, ¿no es cierto? Muy bien, adelante, por favor. Bienvenidos. Bienvenidos, adelante. Perfecto, tomamos el lugar. Y sonreímos. ¡Venga! Perfecto. ¿También es de la familia de Lorca? Relinda, pasa, por favor, venga. Pase, pase. Anthony. Venga, venga, venga. Ahí están los sobrinos, ahí están los primos, ¿sí? Muy bien. Perfecto. Tomamos el lugar adecuado y miramos. Niños, ustedes adelante. Niños, adelante. Perfecto. Muy bien. Perfecto. Ahí está la familia de la flamante esposa.
Ahí están los hermanos, ahí están, creo yo, los primos, los sobrinos. Miramos a la cámara y sonreímos. Muy bien. Gracias, pueden tomar asiento. Dios los bendiga muchísimo y no se me va a retirar porque la fiesta recién va a empezar. Gracias, mamita linda. Tome asiento. Tome asiento. Muy bien, de igual manera voy a invitar a los hermanos y hermanas. No, primero a la mamita. Me estoy adelantando. Hermana Petrona, venga. Alaba de su querido hijo. Venga, venga, por favor. Ahí está. Mire usted a la cámara y sonría, por favor. Muy bien. De igual manera, mi hermana Petrona, no se me retire. Voy a invitarlo así. Hermanos y hermanas del flamante esposo. Ahí está Sara. Ahí está Noé. Mi hermana Amelia, bienvenida. Gracias por acompañarnos. Noé, al lado de mamá. Venga usted al lado de mamita. Perfecto. Muy bien, miramos a las cámaras y sonreímos. Norquita, ahí está la familia. Sí, ahí está la familia. Dice, cuando dos personas se unen en el santo matrimonio, no solo dos personas se unen, sino dos familias. Ahí está la nueva familia. Muy bien, perfecto. Noé, ¿está usted con pareja? Su esposita, ¿cómo se llama la esposita? Mi hermana Aide y Alison, por favor pasen. Sarita, ¿está el esposo? No, está, pero la hija. ¿Dónde están los hijos de Sarita? Por favor, pase. Jefferson y Carla. Mi hermana Amelia, ¿vino sola? ¿Quién está? Por favor, pase, por favor, la familia. Ahí está. Muy bien, primero la familia y después los primos, sobrinos, tíos, ¿sí? Perfecto, miramos a la cámara y sonreímos. Sonreímos, por favor, sonreímos. Perfecto. Miramos a las cámaras y sonreímos. Muy bien, allí nomás no se me retiren, están también los primos. ¿Sí? ¿Dónde están los primos? De parte del flamante esposo. Primos, primas, sobrinos, sobrino. Brígida, ¿dónde está Brígida? Venga. Anita, ¿dónde estás? Yaret. No, después una foto especial con Yaret, ¿sí? Después una foto especial con Yaret. Pero Yaret, ¿qué pasa? Parte de la familia. Pero después una foto especial con Yaret. ¿Nadie más? Perfecto. Muy bien, miramos a la cámara y sonreímos. Muy bien. Muy bien, Luis. Espérate más. Yaret, después te voy a necesitar una fotito ahí con papá. Miramos a la cámara y sonreímos. Muy bien, vino cuadro. Dios los bendiga, gracias. Pueden tomar asiento. Muy bien, igual, gracias, mamita linda. Tome usted asiento. Yaret, venga, por favor. Muy bien, ahora sí vamos a invitar, ¿sí?, a los padrinos. ¿Sí? Padrinos que nos van a acompañar. Yaret, a ese ladito, por favor. Perfecto. Muy bien, miramos a la cámara y sonreímos. Muy bien, gracias Yaret, Dios te bendiga. Voy a invitar a los padrinos, mi hermano José Malpartida y su querida esposa María Elena. Adelante. Por favor, al lado de su ahijada, usted al lado de su ahijada. Voy a pedir a Cintia, por favor, también, madrina, para que después usted tome su lugar. Miramos a la cámara y sonreímos. ¡Oiga, ha venido con su barra! Muy bien, perfecto. Sí, gracias. Voy a tomar asiento, gracias. De igual manera, voy a pedir a la señorita Cintia también tomar su lugar, consejera espiritual. Seguidamente vamos a invitar al pastor oficiante de esta ceremonia, el pastor Moisés, y su querida esposa, mi hermana Katy Coahoy. Adelante, por favor. Muy bien. Allí está nuestro querido pastor que ofició esta hermosa ceremonia religiosa. Muy bien, miramos a la cámara, sonreímos y muchísimas gracias. Pueden tomar asiento. Dios los bendiga muchísimo. Muy bien, ahora sí, mi querido Elías, están familias
Están las familias que te acompañan. Y mire, yo no sé, pero dime por favor para invitarlos. Ahí está la pareja de esposos, amigos, los hermanos de iglesia, ¿sí? Mi hermano lindo. De la iglesia, perfecto. Por favor. Primero invitamos a todos los miembros de la iglesia de ejercicios. ¿Sí? La iglesia de ejercicios. Ahí está Cintia, ahí está Rodrigo, ahí está Janet. Por favor, es toda esa mesa de ejercicios. Venga, por favor. La mesa que más aplaude. Venga, por favor. Ahí está. Muy bien. Ahí está toda la mancha de la iglesia de ejercicios. Pase, por favor. Pase, pase, pase. Queremos tener un recuerdo de cada uno de ustedes. Muy bien. Nos distribuimos a ambos lados. Por favor, a ambos lados, para estar equitativos. Muchísimas gracias. Muy bien. Perfecto. Miramos a la cámara y sonreímos. Muestre la mejor sonrisa que tiene, por favor, porque vamos a premiar a la mejor sonrisa. Muy bien, muchísimas gracias. No se preocupe que después lo vamos a felicitar y a apapachar. No se me preocupe. Pueden tomar asiento, gracias. Sí, no se preocupe porque ellos tienen su paseo tradicional. Y después lo vamos a felicitar. Muy bien, dime tú, ¿de quiénes nos olvidamos? Porque los invitados son tuyos. Jonathan, amigos, 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 ¿dónde está? Isaac, ahí está Isaac, Gerson, Percy, Hidalgo, Darcy, Jessica, a ver, de alguien me olvido, por favor, pase, 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 ¿dónde están los amigos? Y después las amigas, ¿sí? Primero amigos, primero amigos, primero amigos, después saludamos, Isaac, por favor. Jonathan, mi querido Isaac, bienvenido. Jonathan, siempre una alegría verte. Por favor, a ambos lados. A ambos lados, ahí están los amigos. Yo creo que los amigos hoy están perdiendo a un gran amigo, ¿eh? No, 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 eso es falso. Eso es falso. Solo los inteligentes nos casamos, ¿eh? Solo los inteligentes somos casados. Oye, miramos a la cámara. Gerson, te están esperando, Gerson. Adelante, venga, venga, Gerson. Muy bien, ahí tome su lugar, por favor. Y miramos a la cámara y sonreímos. Muy bien, perfecto. Muchas gracias, gracias, Isaac, gracias, Jonathan. Dios lo bendiga inmensamente y disfrutemos de ese matrimonio, ¿eh? Cuidadito que le digan mi más sentido pésame, ¿eh? Tiene que felicitarlo. Muy bien, ¿dónde están las amigas, Norca? Invítalos usted. ¿Cómo? Noemí está invitando. Amigas, Cintia, las amigas, ¿dónde están las amigas? Amigas, Dalia, ¿dónde está ahí, amiga incondicional? ¿Quién? Verónica, ¿dónde estás, Verónica? Amigas, amigas, ¿dónde están las amigas, por favor? Allí tome su lugar, las amigas. Cintia, aparte de madrina, usted es amiga. Mi hermana María Elena, aparte de madrina, también es amiga. Venga, venga, venga. ¿Dónde están las amigas? Muy bien, ahí está Janetita, también haciendo su ingreso. Nos distribuimos a ambos lados, por favor, a ambos lados. Gracias. A ambos lados. Francis, ¿dónde está la señorita Francis? Es amiga de la pareja. Pase, por favor, pase. Adelante, pase. Usted, sí, usted es amiga, venga, venga. Adelante, Sarita, usted aparte de hermana, es amiga. Una al otro ladito. Perfecto, muy bien. Ahí están las amigas. Muy bien, Norca, ahí están todas tus amigas que te desean para bienes y la felicidad completa para usted y su querido esposo. Muy bien, aprovechemos, el tiempo está con nosotros, así es que aprovechemos de este maravilloso matrimonio. Miren a las cámaras, aunque no tenga dientes o tenga dientes postizos, sonría. Muy bien, muchísimas gracias. Pueden tomar asiento, gracias.
A ver. Gracias, Dalia. Muchísimas gracias. Noca, de alguien, nos estamos olvidando de alguien. Ahí está una linda pareja. Por favor, nos tomamos nuestro lugar. Perfecto. Usted al lado de la esposa. Usted a este ladito. Perfecto. Muy bien. Miramos a la cámara y sonreímos. Perfecto. Muchas gracias. Pueden tomar asiento. Gracias. Nos olvidamos de alguien, Noca. A ver. ¿Quién más? ¿Quién más? Ya están todos. Todos. ¿Alguien? ¿Tu casera? ¿Dónde está? ¿Cómo se llama? Venga, porque usted es una invitada especial. ¿Dónde está usted? Margarita, ¿dónde estás, Margarita? Miren, que el hecho de verla a usted dice muchísimo del aprecio que usted tiene a esta linda pareja. Bienvenida, por favor, tome su lugar. Allí también, venga. Por favor. Miren, caramba. Felicidades, gracias por venir. Muy bien, miramos. Tome su lugar, por favor. Y miramos a las cámaras. Miramos a las cámaras, Elías, miramos a la cámara. Si nos olvidamos de algo, me dicen, ¿eh? Perfecto. Brígida, me dicen, Brígida, muchas gracias. No se me vaya a martillar porque la fiesta recién va a comenzar, ¿sí? Muy bien. A ver, ya estamos llegando a la parte final de este momento de los recuerdos. Perfecto. Una fotito, muy bien. Miramos a la cámara. Perfecto. Miramos a la cámara y sonreímos. ¿Cómo se llama ella? Señora linda, venga. Venga, si los dueños de la fiesta la están invitando, usted tiene que venir. Venga, por favor. Esa niña se ha extraviado. Perfecto, gracias. Ahí está. Muy bien. Mire usted a la cámara y sonría. Perfecto. Muy bien. Creo que de esta manera hemos llegado a la parte final. Sí, muy bien. Ah, perfecto. Perfecto. Miramos a la cámara y sonreímos. Y cerramos con broche de oro. Mi querido Elías. ¿Noé? ¿Quién falta? La familia del señor Marco Torres, ¿dónde está, por favor? Le hacemos la invitación. Ya se han tomado. Señor Marco. Señor Marco, esposa e hijos. Ahí en la mesa, venga, por favor. Perfecto. Muy bien, de esta manera entonces estamos llegando a la parte final de esta hermosa ceremonia religiosa. Ellos en minutos se estarán yendo a hacer su paseíto tradicional para luego regresar y allí estaremos dando inicio a la recepción, donde los solteros, las solteras, la pareja de esposos, la pareja de novios, si es su mejor amiga con derechos, también va a participar, ¿sí? Así que todos vamos a participar. Así que, perfecto. Y hijas mías, al otro ladito, perfecto. Miramos a la cámara. Muy bien. ¿Usted es el señor Marco? Bienvenido. Sí, sonría por favor, mire a la cámara. Ahí está la familia, completita. No se olvidó a nadie, ¿no es cierto? Perfecto. Dios los bendiga, gracias. Muy bien, y cerramos con broche de oro, con el maestro de ceremonia. Vamos, Luis. Gracias. Perfecto, muy bien. Ahora vamos a despedirnos. ¿Sí? Muy bien. Si me pones solo la marcha nupcial, porque ahora, así como ingresaron, van a salir. ¿Sí? Mis queridos invitados, nos ponemos acá toditos. Acá, una fila. Y acá, la otra fila. Por favor, a este lado, la otra fila. ¿Sí? Cogidos de la mano. Porque ustedes ingresaron formalmente, ahora son marido y mujer. Ahora nos vamos a retirar saludables, ¿sí? Saludamos suave. Muy bien. A ver, ¿dónde están los invitados?
y todos los Alfredo. Oye, a ver, ¿sí? Alfredo. Vamos a despedirlos con un fuerte voto de aplausos. Ellos estarán yendo a su paseo tradicional. Y nosotros nos vamos a quedar aquí para esperarlos. Cuando ellos hagan su retorno, estaremos dando inicio a la recepción. Oye, señoras y señores, una vez más, tengo el grato placer de presentar a la nueva familia, ahora sí, pareja de esposos, la familia Marquera Flores. Un fuerte voto de aplausos. Adelante. Vamos, señoras. Vamos, Marca. Vamos, 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 vamos. Muy bien. Aplauda, aplauda, aplauda. Bravo. Dios nos bendiga. Dios nos bendiga. Bravo. Muy bien. Dios bendiga inmensamente a Elías y Luca. Muy bien. ¡Que vivan los esposos! ¡Que vivan los esposos! ¡Bravo! A despachar, vamos a acompañarlos hasta su carroza ahí preparada para que ellos puedan ir a su paseo tradicional. Muy bien, perfecto. Muy bien. Todo porque ahí suena mi hermano. Sí, eso es lo que yo necesito ahorita. Suba adelante, suba adelante. Sube, sube, hermano, sube, sube, sube. Ciérrate. Corre adelante. Listo, cierra. Conmigo el chef. Postre, ¿sí? ¿Han comido ya? ¿Han comido el postre? ¿Mejor? Thank you.
Muy bien, gracias. Vamos a brindarle un fuerte voto de aplausos al conjunto instrumental CELA. Muy bien, si me indican, por favor, ya tenemos todas las copitas. ¿Copitas todavía? Allá, perfecto. Muy bien, vamos, un tema más y después intercalamos. Muy bien. Continuamos con el conjunto instrumental CELA. Y a la pareja de esposos, buen provecho. Thank you.
cartas es para el brindis, todavía no dijera. Sí, todavía no dijera, téngalo en mano. Gracias. Para conjunto instrumental Sala, hermosos temas que en verdad deliva el espíritu suyo y mío. Muy bien.